que te dejes a Santa Fe. Te quería hacer dos consultas. La primera tiene que ver con el rendimiento en los últimos minutos de Abuel, por qué no salió, porque prácticamente estaba extenuado. Y la segunda, si Unión vuelve a fallar en la definición, hacía muchos partidos que no se presentaba algo tan favorable para lidiar el proyecto y termina llevándose solamente un punto. Buenas noches. Yo realmente el equipo lo vi bien. Lo vi bien. Si vuelve a pasar un poco la paridad del partido, el desgaste que tuvo. En definitiva, nosotros rompemos el partido los minutos finales del segundo tiempo. El tramo final, donde estamos mejor nosotros, donde tenemos mejores posibilidades. En el transcurso del segundo tiempo, ¿verdad? El tramo final, yo creo que el equipo lo terminó de gran manera. Y bueno, un jugador de experiencia como es Abuel, no solo, a veces no solo correr, ¿no? Sino también es estar bien ubicado, dar una pausa justa, estar en el lugar adecuado, saber leer el momento de cómo está el partido. Y yo creo que eso lo hizo muy bien junto a Gordillo. Hicieron un gran partido hoy todo el equipo, pero en medio campo yo creo que fue de un nivel muy alto hoy. ¿Después me dijiste por acá? No. Te preguntaba por Agüe, el motivo por el cual no salió y después, obviamente, porque no pudo aprovechar la cantidad de opciones de gol que creó en el segundo tiempo. Y ahí se va. Yo digo que con un sabor agridulce, porque era para quedarse con los 3 puntos. Sí, vamos con esa sensación. Nos vamos con la sensación de que dentro de un partido equilibrado, ¿verdad? El equipo hizo un buen partido táctico. El equipo tuvo continuidad a nivel táctico sin balón y también con balón empezó a encontrar espacios por fuera, por dentro, cambiando el ritmo, con buenas situaciones de gol. Y lamentablemente yo creo que pudimos rematar el partido, sí. Lo pudimos rematar, pero bueno, no quiso entrar. Y hay que seguir afinando. Es verdad que tenemos muchos partidos de este estilo. Pero bueno, hay que seguir insistiendo y hay que seguir afinando para intentar completar más las situaciones que tenemos. Gustavo, Claudio Verolini, estamos en vivo para el D9. Te quiero preguntar por 2 jugadores que hoy salieron, uno Cañete, el otro Machuca. Machuca parece que te dijo algo, no sé si lo interpretás como algo normal del juego, una calentura. ¿Por qué tomaste la decisión de sacarlos y qué pasó ahí con Machuca? Bueno, tenía un gran desgaste en el equipo, sobre todo ahí en banda. Yo creo que tanto Cañete como Machuca hicieron un gran esfuerzo y tuvimos nuestras posibilidades con esos en cancha. Seguimos metiendo velocidad, piernas frescas, tanto Junior, que es un hombre que aguanta bien la pelota, que tiene muy buenas piernas, que es dinámico, buenas piernas en el medio para aguantarlos, y también buenas piernas en banda con Castrillón. Y no dejábamos de tener expectativas de seguir obteniendo o a través del juego en algún momento o a través de la velocidad que tiene el equipo. ¿Lo de Machuca? ¿Pasó algo ahí con Machuca? No pasa nada. Lo que tengamos que hablar lo hablaremos internamente como lo hacemos siempre. No hay ningún problema. Gustavo, Mateo González, estamos en vivo para él de Santa Fe. Te pregunto por un cambio que llamó la atención, pero antes del partido, la titularidad de Mauro Luna Diale, cambiante el sistema de juego en el ataque. ¿Qué tuviste en cuenta para ponerlo de titular? Cambiamos un poquito la característica de un jugador de arriba. Creíamos que en este partido, por pasajes del encuentro, queríamos tener un mejor interior, queríamos sorprender un poquito más
con los extremos un poquito más abiertos, darle un poquito más de profundidad a los extremos. Y con Gordillo, Webb, Mario y Caliente, tener un buen juego interior. Yo creo que por momentos el equipo lo hizo muy bien y bueno, todas las jugadas de gol salieron de sus pies, ¿no? Tanto de Mauro como de Caliente. Yo creo que por momentos en el partido funcionó muy bien. Gustavo, buenas noches. Maximiliano, estamos en vivo para Radio Gol. Dos cortitas. La primera, preguntarte por Calderón, porque no viajó y no está siendo parte de los concentrados, sino una molestia durante la semana. Y lo segundo, quizás, ¿no pensás que por momentos fue un momento donde el equipo tenía que cerrarse? Digo, quizás tratar de poner a alguien más en defensa como para cerrar el partido. Lo de Calderón es un golpe de la semana, y bueno, tuvo duelo, por suerte no tiene nada importante, pero sí que tiene un dolor importante, por eso no podía prácticamente ni caminar. Bueno, después del partido se puede analizar de diferentes maneras. Yo creo que el equipo, con el apoyo de su gente, que está empuja muchísimo, la gente empuja mucho, y yo creo que siempre lo jugamos en la zona que queríamos mantener el partido, ¿no? En una zona media, a veces un poquito más retrasada, un poquito más de repliegue, pero más allá de algún centro, algún forcejeo, alguna segunda pelota, a partir de ahí podía generar algo central, pero yo creo que lo contuvimos muy bien. Lamentablemente, bueno, yo creo que se falla un poquito el trabajo del equipo por todas las situaciones que tuvimos. Yo creo que en el tramo final, sobre todo, fuimos mejores, tenemos un partido parejo y tuvimos las mejores posibilidades, ¿no? Yo creo que lo defino así, porque realmente tuvimos situaciones claras, ¿no? Gustavo, buenas noches, Julián Cucurini para Sorpre 91.5. En el partido, o después, cuando finalizó el partido frente al Estudiante de la Plata, dijiste que veníamos de una semana muy complicada, muy fea. Pasó una semana donde seguramente el trabajo fue más distendido, después de haber logrado la primera victoria del campeonato, y te quiero preguntar qué semana se va a venir después de este empate que, como bien hablabas, tiene sabor a poco, y teniendo en cuenta que nada más y nada menos viene Racing, uno de los, por lo menos, equipos más secundados del fútbol argentino. No, nosotros estamos enfocados en trabajar, en seguir creciendo. Yo creo que se está viendo eso. Es lo que hablábamos siempre, el cambio de jugadores, los jugadores nuevos que se van acortando, normal. Yo creo que a todos los equipos le está pasando. Y bueno, después como lo quieramos vender, después de situaciones como las quieramos vender, estoy por fuera de todo eso, estoy por fuera. Así que conmigo no van a tener ningún problema, confío mucho en los jugadores que tengo. Yo confío muchísimo en el plantel. Y bueno, estamos pasando un proceso de renovación normal, pero Unión es un equipo competitivo, un equipo que se ha ganado un respeto en el último tiempo. Para nosotros es muy importante, ¿no? Con muchísimos jugadores de la casa, con muchísimos jugadores buenos que están viniendo, que todavía no están de todo formados y siguen terminar de formar acá. Así que bueno, tenemos trabajo y hay que seguir insistiendo, hay que seguir mejorando para intentar lograr un resultado positivo nuevamente en casa, que es importante, ¿no? Es muy importante para nosotros la localía, sabemos que el rural que viene, pero lo vamos a intentar, por supuesto. Gracias a todos.